bienvenidos a una nueva edición de Móvete en el Mundo. Vamos a iniciar esta aventura y lo vamos a hacer en un cuadraqueto, Anis. Vamos a recorrer Pilas Blancas, en donde inicia nuestro tour, y aquí pues vamos a recorrer un poco de montaña, nos vamos a llenar de barro, vamos a pasar ríos, en fin, toda la aventura que puedes descubrir acá en Osara. Aparte de eso, también voy a recibir una clase de surf y nos vamos a hospedar en el Hotel Olas Verdes. Esto es lo que te espera en este micro, donde te presentamos diferentes opciones y, por supuesto, la mejor experiencia de viaje. ¡Listos! ¡Nos vamos como vete en el mundo! Me enamoré por completo de Nosara. Está situado en la costa del Pacífico de Costa Rica, en la región de Guanacaste. Sus playas representan su mayor atracción. Tiene tres playas diferentes: Playa Guiones, Nosara y Pelada. Ubicado a lo largo de la costa del impresionante Golfo de Nicoya, estamos en Playa Guiones. Esta playa tiene 7 kilómetros de arena blanca y es una de las más extensas que posee el Golfo. Muy tranquila también y es ideal para los que somos novatos en el surf. De hecho, por aquí hay muchísimas escuelas que tienen pues la paciencia total para enseñar a los que quieren llegar a ser surfistas profesionales o a los que simplemente quieren experimentar la lección de una hora. Más adelante me vas a ver a mí en acción. Sí, señor, me decidí de una vez por todas a recibir mi lección de surf, a ver qué tal me va con mi equilibrio y pues para romper un poco ese miedo a las olas. El pueblo que está cerca de Playa Guiones es extremadamente tranquilo y puedes desplazarte por la zona en tuk-tuk. Toma en cuenta que muchas de las tiendas ya a las 6 de la tarde están cerradas. Uno de los tours que disfruté al 100% fue el de cuadras. Te recogen en el hotel y te desplazas hasta Pilas Blancas, por la calle principal de Nosara, hasta llegar al sector donde empieza la aventura, con un puente elevado. Los amigos de ATV Rentals fueron los encargados de guiarnos por el camino en todo momento. Estamos en el tour de cuadras, que es parte de las aventuras que puedes disfrutar acá en Nosara. Hay varios tipos, por ejemplo está el de media mañana, que ese incluye también visita a catarata, y está el básico, 3 horas y media aproximadamente alrededor de la propiedad. Como puedes ver, se pasan ríos, se llena uno de barro, así que tienes que venir preparado para cualquier cosa. Las vacas por lo general son bastante amables y dan campo, y también por ahí suenan los congos. Es un tour chivísima, súper relajante, y si no sabes conducir el cuadra, con tan solo unos 15 minutitos ya le vas ahí como que agarrando confianza, porque no tiene mayor ciencia, simplemente prender, acelerar y vámonos. Si vos quieres disfrutar de este tour, ahí está el número de teléfono y la página que puedes visitar. Por supuesto, como siempre, Móvete en el Mundo, dándote la mejor aventura de ella. Bienvenido al Hotel Olas Verdes. Está ubicado específicamente en Playa Guiones. Es un hotel ideal para los amigos que quieren una estadía tranquila para sus vacaciones. Sus 17 suites son muy cómodas, todas con sala. Dentro del hotel tenés la piscina, el cuarto de juegos donde podés leer o ver televisión, y el restaurante El Manglar, que te ofrece un menú con platillos deliciosos. Por este sendero durante 4 minutos vas a llegar hasta Playa Guiones. Esta es la playa que conecta con el Hotel Olas Verdes. No tenés que salirte, simplemente vas por aquí tranquilamente y listo, a la playa directo. Yo lo bauticé como el sendero de los cangrejos. En mi vida había visto tantos cangrejos juntos, huecos y cangrejitos, desde el más chiquitito hasta el más grande. Eso sí, obviamente se esconden rapidísimo, entonces tienes que quedarte así como que paralizado para poder captar una buena foto con todos los cangrejitos que por ahí estás viendo en pantalla.
directo a Playa Guiones entonces, con este clima riquísimo acá en Nosara. Hola amigos, si a ustedes les gusta ir a lugares donde normalmente no van los turistas, lugares especiales que se han conservado naturales, Nosara en Guanacaste, Costa Rica es uno de ellos. Los invitamos a visitar Hotel Olas Verdes, donde tendrá acceso a los lugares más maravillosos que le ofrece Costa Rica. Más que el mar y yo, ay, somos así como que más o menos, ¿verdad? Pero para eso me siento tranquila porque tengo a Frank. Él va a ser el que me va a guiar un poco, me va a dar todas las instrucciones básicas y pues me va a empujar para que logre pararme por primera vez. Frank, ¿cómo estás? ¡Pura vida! ¡Pura vida! Encantada de que estés por acá, moviendo en el mundo, y feliz de que vayas a ser mi guía. Igualmente, sí. ¿Cuánto vamos a durar más o menos en la clase? La lección consiste en hora y media más o menos. Hoy te voy a enseñar bases, okay. Que es lo primero que enseñamos en el nivel número uno. Y es súper simple, es más simple de lo que la gente piensa, ¿verdad? Es un deporte para cualquier edad, entonces te puedes sentir muy, muy, muy tranquila. Okay. Esta tabla en la que lo voy a hacer, ¿qué es una, no? Es un longboard, sí, es un 9 pies. Esta tabla la utilizamos para, más que todo para principiantes. Porque cuando eres principiante no tienes un nivel exacto, no sé. Y el equilibrio. Exactamente. Te caes muy fácil en una tabla muy pequeña. Entonces, esta tabla puede empezar y tener bastante balance. Estoy lista para que me expliques. Está lista. ¡Adelante! Perfecto. ¡Momento en el mundo! Bueno, llegó el día. Tocó mi primera clase de surf. Enfrentar el mar. Claro, en la teoría todo parece fácil. Y en la arena, más sencillo aún. De hecho, es muy interesante todo lo que me explicó Frank sobre el mundo del surf. Tipo de tablas, niveles, y todo es hermoso hasta que llegamos al agua. La experiencia en sí es muy chiva, pero como le tengo tanto miedo al mar, se me complicó la vida. Varios intentos y nada. Claro, nada más nos buscan ahí en Safari, Surf School y Experiencia Sora aquí. Claro. Y sí, el deporte es súper bonito, yo lo recomiendo. Es algo súper, súper, súper sano. Uh-huh. Y súper divertido también, te puedes divertir. De hecho, sí, no, es muy bonito. Rico para trabajar, de hecho, qué rico su trabajo. Pasar sí. En el agua y todo bonito, ayudar a la gente.
también a que superen el miedo. Y los que tal vez hace rato han recibido una clase y quieren retomarlo, pues lo pueden hacer. La escuela está dentro del hotel o Las Verdes. Ahí con mucho gusto es el sencillo que aparece en pantalla para que se comuniquen y de una vez por todo te conviertas en un surfista profesional. De esta manera ya tenés una nueva opción también para conocer Costa Rica y es el pueblo de Nosara, un pueblo sumamente tranquilo donde sus dos principales atractivos son el yoga y el surf. Eso es lo que lo identifica prácticamente que a nivel mundial. De hecho, muchos amigos vuelan desde el otro lado del continente para venir a apreciar sus impresionantes playas. Nosotros desde acá, desde Olas Verdes, le damos las gracias al hotel por abrirnos sus puertas. Sin lugar a dudas, un hotel pequeñito, pero su atención es espectacular. Y aparte de eso, lo tenés a la par de la playa. Nosara también es un pueblo que, gracias a los esfuerzos de sus habitantes, se ha mantenido como un lugar de conservación. De hecho, la mayoría de playas pues, son sumamente limpias y también han recibido banderas.